dudas o sus preguntas. Los apoyos se dan en base a una política. A ver, un momento. Yo hice una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el avance del exhorto que hicimos para que se cancele el contrato con Don Boletón y ustedes, como instituto, tengan el control del boletaje? Punto número uno. Quiero que me respondas. A ver, me parece que está fuera de contexto, le vuelvo a repetir, diputado. Compañero, usted está aquí citado porque se hizo un exhorto, en el pleno, tienen tres puntos. Punto número uno, por eso, no me conteste, nada más contésteme por favor ese punto. ¿Cuál es el avance respecto a ese exhorto? Hay un contrato ya previamente firmado, aquí lo traigo. ¿Los contratos se pueden cancelar? No señor, pero aquí tenemos un contrato de 4 años y no por el hecho de que usted lo solicite para la cancelar. Hay un contrato donde las 10 jurisdicciones... Sí, firman el contrato como un acuerdo para que se lleve a cabo. Se abrió el espacio a varias boleteras para que nos dieran su planteamiento, su cotización, y es la más económica que nos dieron en ese momento. Así se llama. Todavía la semana pasada estuvieron conmigo en su oficina de las ciudades estatales del Norte, Star Tickets, se les abrió la apertura. ¿Sí? Ahorita tienen el contrato con el club de básquetbol de Centavos y Ciudad de Chihuahua. Están cobrando 5 pesos, casi el doble de lo que nos están cobrando a nosotros, señor. Se le dio la oportunidad de hablar con Don Boletón. Y le dije, ¿qué onda? ¿Están previo a esto? ¿De acuerdo? Si me dan mi dinero que yo les di de patrocinio, adelante, cancelamos. Se les planteó la oportunidad a una boletera de Camargo y ahora al Star Ticket, se les dijo, se les dio la oportunidad, no quieren, para nosotros es la mejor opción. Y aquí están los 10 jurisdiccionales que firman. Aquí está el acta de la asamblea del 25 de abril del 2018. En este punto donde dice se toma firma de contrato con la empresa Don Boletón por la emisión de los boletos del campeonato estatal por el lapso de 4 años. Dicho contrato fue firmado de forma unánime. ¿Qué tiene?